Sonic Heroes, Sonic Heroes. No, God, please, no, no! What goes up must come down. Yeah, my feet don't touch the ground. See the world spinning upside down. A mighty crash without a sound. I can feel your every rage. Step aside, I'll turn the page. Breaking through your crazy maze. Like a laser beam, my eyes on you. Watch me, rule the night away. Watch me, save the day. Estamos acá en Sonic Heroes o Sonic Héroes, como le decía en mi infancia. Vamos a empezar con una nueva partida de esta hermosa serie de nuestra infancia. La verdad que wow, qué ganas tenía de traer esta serie al canal. Por acá empecé una partida para más o menos ver cómo era. Vamos a empezar por acá, perfecto, nueva partida. Y empezamos, chicos. ¿Ustedes le querían que traiga esta serie? O sea, me acabo de retrabar. Ustedes querían que traiga esta serie hace mucho y yo, bueno, lo estuve pensando. Y por fin la traemos al canal, así que vamos a elegir un modo jugador, modo historia. Y acá tenemos los cuatro equipos: el Team Sonic, el Team Dark, el Team Rose y el Team Chaotix. El Team Sonic, como saben, es el modo normal. El Team Dark es el modo difícil. Team Rose es para empezar a jugar, pero la verdad que no me gusta ese equipo. Es el modo fácil. Y después tenemos el Team Chaotix, que sería el modo así tipo misiones o acertijos o algo así. Vamos a empezar con el Team Sonic, obviamente, como siempre, chicos. Y vamos a estar prendidos a esta serie con papitas y con gaseosa. Hey, look! It's Sonic! Yo, Tails! Long time no see! Sonic, check this out! Guess what, Sonic Heroes? I finally developed the ultimate weapon. In 3 days, I'll conquer the world. Think you can stop me? Sounds like an invitation to party. What are we gonna do, Sonic? No worries. We've got this one. Ha! Think I'd miss this? Time to crack that Eggman wide open. Yeah, let's party! Y que empiece la fiesta, dice Sonic. ¡Ea, ea, ea! Bueno, chicos, sí, empezamos. Perdón por ese corte. Es que la verdad que no sé qué pasó, pero se paró la grabación. Pero acá estamos, chicos. Vamos con todo y empezamos esta nueva serie. Así que no olviden dejar su buen like para más Sonic Heroes. Así que vamos. Amigos, dispersados. Bueno, acá por acá abajo van a tener los subtítulos. Ya no lo voy a tener que subtitular yo, ya que este juego viene al español. Pero tengo que decirle un par de cositas. Este juego, al ser ya viejo, bueno, no es tan viejo, pero es viejo. Bueno, ¿cómo es eso? No es tan viejo, pero es viejo. Bueno, la cosa es que este juego se ve en pantalla cuadrada, o sea, como los formatos de antes de la tele, ¿no? Y por esa razón es que estoy usando un hack para que se vea así en pantalla ancha, pero la pantalla ancha solamente se ve en los niveles, así que los cutscenes, o sea, las escenas, los menús y demás, se ven así tipo en pantalla cuadrada. Por ejemplo, el tiempo se ve así tipo flotando en el aire y se ve porque no sé cómo explicarlo, es como que es un hack y solamente se puede ver así en el nivel. Espero que lo entiendan, la verdad que expliqué cualquier cosa, pero bueno. Ya tenemos la primera llave y esta llave nos va a mandar al primer bonus del juego. La verdad que no es tan necesario ese bonus, pero la verdad que me gusta mucho por su soundtrack. O sea, el soundtrack de este juego es increíble, ¿eh? Increíble, en serio. Vamos que vamos, la verdad que es un poco complicado jugar con teclado, estoy jugando con teclado.
Así que les recomiendo jugar con joystick a este juego, la verdad que es un gran juego de nuestra infancia. Y si no lo jugaron, no tuviera infancia, ok, no. Bueno, ya sé que algunos se enojan cuando digo eso, pero es verdad, es una gran infancia este juego. Vamos por acá. Dejemos que se cargue Tails, claro que sí. Acá, lo bueno de esto de Sonic Hero es que podemos usar tres personajes a la vez. Y podemos cambiar acá con la B y con la I. Y, digo. Vamos por acá, perfecto. Ok, bueno, es medio raro, se ve muy así a 30 FPS, porque en realidad el juego lo iba a grabar a 60, pero mi PC, o sea, no sé cómo carajo, pero no me lo puedo correr a 60 FPS, o sea, bueno, creo que me acabo de pasar. Como decía, tenía que haber usado Tails ahí, ya estoy haciendo fail, ¿ya? ¿Qué sería mi canal si no fails, Guarda, no te caigas, perfecto, agarramos el anillo que está por acá, perfecto, de estas cosas sí que me acuerdo, ¿eh? Vamos por acá. Perfecto, como decía, ¿qué estaba diciendo? No me acuerdo, la verdad. Tenemos el Team Blast. Vamos a usar el Team Blast, que es un ataque especial que tiene cada equipo. Y cada equipo tiene como su bonus después de usar el Team Blast. Por ejemplo, el Team Chaotix tiene como así, como que agarramos anillos. El Team Rose creo que tiene como invencibilidad. El Team Sonic tiene, que tenía como que puedo hacer un ataque especial después de usar el Team Blast. Y después el Team Dark, creo que para el tiempo puede ser, creo que sí, no me acuerdo mucho la verdad, perdón chicos, pero lo vamos a ir viendo mientras avancemos en la serie. Guarda por acá, perfecto, le damos, perfecto papu, vamos bien, vamos a intentar sacar una clasificación A, cosa que dudo. Y la verdad que no me acuerdo qué estaba hablando anteriormente, me olvidé totalmente, creo que estaba hablando del teclado, puede ser. No, la verdad que no me acuerdo. Bueno, vamos con todo, no importa, ¿eh? Agarramos esto, los tres anillos, perfecto, los tres personajes, eso es puntaje. Puntaje bueno para sacar una buena A. Vamos por acá, perfecto. Oh, no, pensé que no llegaba. Vamos por acá, perfecto, le damos a todos. Con el poder, tenemos el poder lleno ya. Tienen todas las tres barras de poder. Vamos por acá, perfecto, le damos. Oh, shit, qué bien que se ve este juego. O sea, se ve súper, súper bien, Vamos por acá, creo que está hablando de los FPS, puede ser. O sea, estoy jugando a 30 FPS, ya que no pude grabarlo a 60, ya que se me bajaba los FPS, no sé por qué. Siendo un juego bastante ya antiguo, la verdad. Pero bueno, mi PC no lo quiso correr y lo estoy jugando a 30 FPS como lo jugué en mi infancia, ya que este juego jamás lo jugué a 60. Ya que en la PlayStation 2, que lo jugué por primera vez. Bueno, en realidad en primera vez lo jugué en PC, pero mi PC era una tostadora. O sea, una tostadora, literalmente era una tostadora, porque era una caca, la verdad. Pero bueno, se veía súper, súper lento. Y por esa razón me compré la versión de PlayStation 2 después de, no sé, unos 4 años después. La verdad que iba bastante raro, yo decía, ¿qué carajos? Y bueno, después supe que eran 30 FPS en consola. Y en computadora era a 60 FPS, aunque le podía bajar a 15. Bueno, vamos con todo, ¿eh? Me estoy trabando un poco porque hace mucho que no comento, chicos. Hace rato que no grabo gameplay, así que, chicos, perdón por eso. Vamos por acá, perfecto. Vamos con todo, a ver si podemos sacar la situación A. Miren esto, esta parte me da gracia. Vamos por acá, perfecto. Ahora volvemos por atrás y están todos tirados en el piso. ¡Ah, carajo! Ya me sacó los anillos, me sacó todo. ¡Qué carajos! Ya empezamos con la fail, no puede ser. Bien, Bien. Ya empezamos mal. ¡Oh, carajo! Esto me acuerdo que me da vértigo, o sea... Es que no sé si este juego está muy bugueado, pero en PlayStation 2 me acuerdo que tenía muchos bugs. Así podemos encontrar otro para el bonus, otra llave, ya que la perdí. Y eso, lo malo de esto, es que el bonus y demás, creo que no tengo más. Sí, no sé, a ver si hay por acá algo escondido. Algo tiene que haber escondido, yo sé que tiene que haber algo escondido, no puede ser. Que me quede sin bonus, chicos, no. ¡Qué tremendo fail! Pará, tremendo fail no. Pará. Por favor, una llave escondida. No hay nada. ¡Me cago en todo! No la puedo creer que me haya perdido el bonus. A ver, ¿por acá hay algo? No sé para dónde vamos a caer. La verdad, ¿qué es esto? No sé qué es esto, la verdad. Una vida, bueno, una vida, nada mal. Pero creo que perdí el bonus. O sea, me cago en todo, ¡no! Así empezamos, con fails. ¿Qué sería mi canal sin los fails, chicos? Una A, ¿puede ser? ¿Sí o no? Vamos con todo, tiki. Una A para empezar. ¡Vamos! ¡Una A! ¡Claro que sí! Y en Cuphead era una S, y la verdad que hay que continuar con Cuphead. Está bastante jodido, ¿eh? Y tenemos el primer emblema. Creo que esto era emblemas, ya que me acuerdo de Sonic Adventure. Así que vamos a Ocean Place. Huye de las antiguas ruinas. Así que vamos, 3, 2, 1, etapa 2. A Sea House. I'm ready to take them out. Cómo me gusta el soundtrack de fondo, o sea, creo que este es uno de mis soundtracks preferidos entre muchos, la verdad, de este juego. Vamos por acá, a ver qué encontramos por acá. Encontramos un bonus para
Knuckles. En realidad no sé si son bonos o son tipo así, tipo niveles para Knuckles. Así que tenemos uno y vamos con todo. Vamos con todo, así obtenemos otras más. Lo bueno de esto es que te impulsa a tener puntos. Casi me matan todos. Para, tranquilos. Agarramos a Sonic, le damos con todo y bien. Lo bueno es de tener a Sonic con todos los tres puntos es que después podemos matar a todos literalmente con un golpe nada más. En cambio, ahora tenemos que darle muchos golpes. Vamos por acá, perfecto. Agarramos a Tails. Acá perfecto, agarramos a Tails y agarramos anillo. Espero no perder la llave de acá, porque esta llave sí es importante, ya que me da la esmeralda. Vamos por acá, perfecto. Este es el bonus de la esmeralda, chicos, así que por favor, tranquilo, no hay que pegarles a eso con Sony porque te pueden pinchar. Vamos por acá, perfecto. Vamos, ahora sí, este poder quería hacer, este poder está bastante bueno, ¿eh? Así podemos enganchar a los tres acá. Bueno, a Tails nada más podemos enganchar. Vamos por acá, perfecto, agarramos el trabajo en equipo de Knuckles. Vamos por acá, perfecto. Guarda, este, no me saques, me saque la llave. Perfecto. Creo que estamos haciendo todo bien, ¿eh? Por ahora estamos todo bien. Tengo, ¿cuántas vidas tengo? La verdad que no sé dónde marcan las vidas, pero creo que voy bastante bien, no voy perdiendo nada. Bueno, los primeros niveles son fáciles, ¿no? Vamos por acá, perfecto. Le damos a todo. A ver, no, bien, ahora sí. Por acá, escalemos bien, bien lento, ya que Knuckles es lento. Por acá, perfecto. Aunque es lento, pero le sigue el paso a Sonic, o sea, ¿cómo carajo es esto, no? Sonic era el más rápido, pero le sigue el paso a todos. Y agarramos una invencibilidad. Bien, la verdad que las invencibilidades en este juego no sé si se ven mucho, pero bueno. No sé si se me hace a mí o creo que las voces están bastante bajas. Por favor, déjame en los comentarios eso, si las voces se escuchan bajas, para subirla, porque la verdad que creo que se escuchan bajas, por eso me callé un poco. A ver, vamos con todo, ¿no? Perfecto, dale, que tenemos que hacer mejor tiempo. Creo que si hacemos mejor tiempo obtenemos más puntos, creo. También tenemos que tener todos los poderes. Guarda con esto, perfecto. Dale, uy no, pensé que agarré a Tails, nada que ver. La damos acá, perfecto. Y ahora sí, vámonos. Dale, dale que vamos. Estoy un poco nervioso porque estoy solo ahora, ¿no? Pero en cualquier momento viene gente a mi casa y eso me pone un poco nervioso, la verdad. Hace rato que no grabo y ahora tengo un mínimo tiempo para grabar. Por eso estoy medio así apurado. Y por eso estoy comentando bastante, bastante rápido y raro, la verdad. Pero bueno, chicos, les invito a ver mi canal si son nuevos. Cosa que no creo, ya que este gameplay no creo que lo vea gente nueva. Solamente gente fiel a mi canal, ya que pedía mucho esta serie, la verdad. Es una serie bastante buena de nuestra infancia y mi canal siempre está llena de nostalgia. Vamos por acá, perfecto. Le damos a todos. Vamos a intentar tener el puntaje para Knuckles. Falta nada más. Oh, no. Carajo, la caí. Vamos a agarrar a Knuckles. Perfecto, ahora sí. Le damos el poder de trabajo en equipo. Nos agarramos todo de la mano. Perfecto. Guarda acá. Tenemos que obtener el puntaje para Knuckles. Hay algo allá arriba. Pero ¿cómo carajo se llega allá arriba? No sé, ¿eh? No sé cómo se llega allá arriba, pero bueno, vamos por acá, perfecto. No tenemos que perder tiempo, tenemos que hacer todas las cosas bien rápidas. Me acabo de dar cuenta que los niveles son bastante, bastante largos, ¿no? No me acordaba de eso. Guarda con esto. Se me choca eso y me saca la llave. No quiero que me saque la llave, por favor. Esta parte es jodida, chicas, porque no va a perseguir esta maldita roca. Y esto me acuerdo que me hacía perder mucho los bonos de esmeralda, ¿eh? A ver, no la caes con el fail. No me caes con el fail. Shit. Dale que vamos, dale con todo. Dale. Esta es la última parte. Y, oh, no, carajo. Es que me va a alcanzar. No, está rebugueado esto. Oh, shit. Casi me alcanza, vamos. Tenemos bonus a esmeralda. Y si obtenemos la esmeralda, mejor, ¿no? Así que vamos con todo. Y es una A. Al menos una A tiene que ser, ¿eh? Una A. No sé por qué carajo se calla mucho la música así de golpe. Es como que queda un suspenso. A ver, tenemos. Una, vamos que sí. Carajo, pensé que era una B, ¿eh? Porque en el anterior obtuvimos 6.000 puntos y ahora tenemos
5.000, yo dije, no, esto va a ser una B, pero no. Segundo emblema, la verdad que los emblemas no son tan importantes acá, solamente son para los multijugador. Y yo, como soy Forever Alone, pasame el Clorox. Etapa especial, ¡vamos! Ahora sí, consigue la esmeralda Caos. A ver, tenemos que agarrar estos cosos y esto nos va a dar como... va a llenar una barra para poder ir a más velocidad. Es como el turbo en los Sonic modernos de ahora, ¿no? Es como que acá, creo que acá se inventó el turbo, puede ser, porque la verdad que es bastante parecido. Es lo mismo, sinceramente, ¿no? O sea, Sonic no va tan rápido como en juegos actuales, pero... no me la puedo creer. ¿En serio? ¿Esto era el bonus? ¡Es el bonus más fácil de mi puta vida! ¡Ya está! ¡Qué carajos! ¡Wow! ¿Qué creo que se, Sonic se fue al carajo, el Team Sonic? Bueno, primera esmeralda, nada mal, la verdad. La verdad que nada mal. Creo que es demasiado exagerado de fácil. Y acá tenemos el primer jefe del juego. La verdad que estos jefes no me gustaban mucho. Al menos en mi opinión me parecen algo medio aburridos, por así decirlo. Solo conseguí quedar en ridículo delante de no sé qué dijo. Creo que te equivocas, doctor. Vamos que vamos, Egg Hawk, o algo así se dice, ¿no? Perdón, chicos, perdón, si estoy comentando bastante raro, la verdad. Me acabo de dar cuenta que estoy bastante así tipo emocionado, la verdad que... no sé si es el hype de empezar una nueva serie, o es porque hace rato no grabo, guarda acá, ¿eh? A ver si se detienen, no se detiene, se tiene que detener para poder darle, aunque también le puedo dar... a ver, tenemos este poder, me va a servir bastante, ¿eh? Vamos con todo, perfecto, y le damos, no. Ah, podemos llenar el Team Blast también, ¿eh? Vamos con todo. Guarda acá, si se detiene, se detiene, no se detiene, bueno, me está troleando el juego, ¿eh? A ver, vamos por acá, perfecto, oh, tenemos dos poderes para Tails, aunque no sé si me va a servir mucho, a ver, se tiene que detener acá en el medio, se detiene o no se detiene, bueno, el juego me está troleando, qué carajos, vamos por acá, tenemos un poder nada más para Knuckles, o sea, pobre Knuckles, a Tails le dan dos, a Knuckles le dan uno, vamos por acá, perfecto, a ver, si me voy un poco para atrás y dejo que él mismo se... como que se detenga. Capaz por eso que no se detiene, puede ser. A ver si se detiene. Sí, vamos, que sí, vamos. Ahora sí, le damos al Team Blast. A la miércoles todo. Ahora sí, a ver cuánto tardo en vencerlo. Creo que ya perdí la A, porque la A creo que era en menos de un minuto y creo que la acabo de cagar. A ver, le damos. A ver, Knuckles, dale. Toma. Bueno, Knuckles es bastante fácil darle con Knuckles. Le hacemos así, perfecto. Bueno... listo, dale, mientras no se mueva, porque si se mueve me va a cagar esto. Listo, fácil, sencillo y para toda la familia. Esto no se acaba aquí, dice. Ay, Eggman, siempre lo mismo. A ver, cuando tenemos una B, voy a ser sincero, una B, porque la verdad que creo que tenía que vencerlo en menos de un minuto, ¿eh? A ver, tiempo, 1.25 y obtenemos una B. Ready for the junk pile. Sí, lo que digas, Knuckles, no sé qué carajo dijiste, pero bueno. Bueno, 2A y 1B, nada mal para empezar la serie. La verdad que jugar con teclado es, la verdad, algo complicado. Pero ya me voy acostumbrando, chicos. Así que espero que les haya gustado mucho esta serie. Para el próximo capítulo va a venir Gran Metrópolis. Vamos a hacer un mundo por capítulo. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho. No olviden compartir este capítulo para mandarle un saludo en el próximo video. Y no olviden dejar su buen like, suscribirte si sos nuevo. Perdón por empezar tan así, tan abruptamente. La verdad que creo que empecé bastante, bastante hypeado. Así que para el próximo capítulo voy a intentar bajarle un poco el hype, aunque no prometo nada. Así que bueno, chicos, se cuida mucho y nos vemos en la próxima. ¡Chao!